el trip de Maconi se da por todo lo alto. Sí, señores, el punto más alto de Puerto Rico, Cerro Puntas, allá arriba. Para allá voy a tratar de llegar. Vengan conmigo. Dicen que la vista está increíble. Vamos a ver. Como pueden ver, está bien, bien empinado. Pero creo que ya allí arribita cogemos la curva y estamos llegando. Si me ven que estoy corto de aire, no es porque estoy cansado y fuera de forma, es por la elevación. El punto más alto, el aire es más finito, así que es más trabajoso para el oxígeno. Pero se supone que allí. Bueno, ya debo estar llegando. Llevo como 15 minutos caminando. Ahí abajo en la curva, una señora me dijo que estaba cerca. No me dijo que tan cerca. Pero seguimos el recorrido al punto más alto. ¿Cuánto falta? 5 minutos. Pero me dijiste 5 minutos hace 10 minutos. Sí, pues no es nada, dale, vamos, vamos, estamos llegando ya. Yo no lo veo todavía. Dale, 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 no te quites. Ay, Dios. Eso fue tremenda caminata subiendo. Señores, yo he ido a la Pirámide del Sol en la Ciudad de México, a la Pirámide de Giza en Egipto, pero después de llegar aquí al punto más alto de Puerto Rico, les tengo que decir que esta vista es impresionante, realmente hermosa. Vale la pena. El punto más alto de Puerto Rico, de aquí se ve todo. Mira, allá atrás, el Mar Caribe, eso es el sur, hacia allá el norte, el Océano Atlántico, se ve absolutamente todo. Una vista sin igual. Thank you.